Mira, yo quería un chimbo, un tambo de esos azul, color, ajá, del gas, ajá, no que me lo dieran un color. Oye, esto volado. Ah, ajá, venga. Ah, no, hombre. Ese voladito como que va para la NASA, lo veo yo. Ahí miran esos Estos bichos. muchachos se quebraron un asentamiento para el chimbo de gas que va a llevar. La cuestión está aquí. Aquí Radí está haciendo la conexión. Mira, mira, algo artesanal, algo lo artesanal, pienso yo, o científico, no sé cómo es. Lo está tomando, o empírico o científico. Ya le trabajaron aquí al pozo, este es el que la cañería del pozo, ya va para adentro el Aquí ya pozo. quiero ver si se mira el agua. No, No, todavía hombre, no. no se ve. Pero no preocupes, mire, mira, ahora la conexión de que para que vean, aquí no se va a perder ni un momento de todo el proceso. Hasta si los hipotes toman agua, así están tomando. Así. Ay, con nombre, es cierto, en los otros trabajos les he visto un montón de pichingas azules y hoy di Freddy Rodríguez, papita. Todos con nombre. Ya Todas las tienen. botellas se le ponen nombre. A nombre. Ah, pues sí. Cuando ya están viejitas y las tiran, ahí se ve el nombre. Sí. Y ahí, como dicen, es el nombre. Todas andamos. Bueno, a mí En se me quedó este. la mía hoy. Y esta es mía también. Ah, dos anda. Allá está la de él con solo la fechita, ya lo conocen que es la de él. O es la firma. Ah, la firma. La firma le ha Ah, puesto la ahí. firma, pues sí, ahí está No hay cómo complicada. perderse. Ajá. ¿Dónde vas a enterrar tú? ¿Cuál tú? No, ahorita si quieren bueno, el grifo, ¿a dónde lo vamos a dejar ir? Ahí está bien bonito, va a Así. quedar ahí. Búsquense. Esto va a ser rápido, Dina. Y ahorita le Sí. vamos a dar el trabajo sin comer. No vamos a comer. Sin comer, No, no, puchica. no. Que Cero usted esté comida. en ayuno es usted, Mauri, pero ellos no. No les va, no, hombre. No, el cuerpo humano no aguanta con la mente, ahorita. ¿Estará a la orilla o aquí? Sin No, comer. más allá, a la orilla, a la orilla. No, y sí, A la dicen que orilla. sí. ¿Cierto? A veces hay trabajo que entretiene tanto a uno que no da hambre. Ajá. Yo conocí un jefe. Sí, ahí andan. Mira, yo conocí a un millonario allá que trabajé con un millonario. Que trabajaba tanto que no le quedaba tiempo comer, que ahí echaba un poquito de arroz y frijoles. Dueño del restaurante. Ajá. Ahí le hacía así. Y estuvo parado, dos minutos, tres bocados, y seguir trabajando porque tiene que sentar gente. ¿Y cuánto duró? No, ahí está vivo. Ah, Más bueno. restaurantes tiene. ¿Cuánto? Más restaurantes. Ah, pues sí, porque yo pensé que así como. Y casi dueño de todo Ataco también. ¿Ataco? Sí. Ah, pues sí. Tiene como 500 manzanas. Ah. Ya hubiera dejado de trabajar, ¿no? No, no voy a dejar de trabajar nunca. Sigue comprando. ¿Y cuántos años tiene? Pero trabaja propio. Ah, sí, es propio. Hizo un imperio, hizo. ¿Un imperio? Sí, un imperio. Pero uno que solo busca por vivir, no creo que tanto. Que nosotros lo. Vaya, uno si se gana 20 pesos, se come 15 en comida. Es que mira, Dina, en el negocio se Y él piensa, comía ¿verdad? arrocito y frijoles. En vez de sentarse, tomarse un buen vino, Un buen comer café. una buena comida, nada, nieles, pasteles. Y el mensaje, ese mensaje lo quieren transmitir a los empleados, porque los empleados, si el jefe come así, yo también sí, porque quiero ser bueno para trabajar. Ajá. No, yo no, yo me gustaba y mi comida, mi buena comida. Ah, ¿vos trabajaste con él? Claro, por eso te estoy hablando. Ah, yo pensé que ahora Yo lo lo había conozco. visto. Es hermano de aquel amigo que siempre iba a ver yo y le daba pupusas. Ah, hijo de Y luz. ese restaurante es de él. Ah, no, hombre. Y varios más. Ah, vaya. Pero también va, porque en este mundo hay que progresar. Pues. Pues sí. Hay gente que le funciona eso, que dejan de comer y ganan y se hacen ricos. Pero no, no todos, no para todos ese mundo, ya están contados ya. No, pero sí que cuando pegue el bombazo iba a quedar todo, porque no se lo puede llevar uno. Por eso es lo Correa, perro. David, ¿quiere ser pista? Y cuando pegue el bombazo, dice Mauri. Ahí nos quedamos sin No, mejor que no. trabajar, pero hay que disfrutar también. Vaya, como Ajá. le pongo aquí el caso, va, Ajá. David ya está trabajando aquí. Y él quiere más pista, ¿y va para el norte o va para otro país, para Uruguay? Para Uruguay, ajá. Porque me dijeron, si hace más dinero.
pues la mente manda y se me voy porque tengo fuerza. Cabal. Después también han quedado en segundo lugar por allá. Cabal, es cierto. Deben de partir una familia, partir los barrios, una familia. Pero de ellos no vamos a volver a hablar. Los muchachos. Pero no, nosotros no nos vamos a ir para Dubái también. Aquí va a seguir comiendo arrocitos, frijolitos, carne asada. ¿Y en Dubái que no comen frijoles y arroz, pues? Allá no hay. ¿No hay? ¿Lo llevamos en el avión escondido, en el tobaco? Ay, Dios. Lo rechequean a uno, va. No, en ningún lugar. Es a trabajar, dice que van. Ah, no, hombre. Quieren ir a un lugar y trabajar y trabajar. Va a haber agua. Va a haber agua, ahí están haciendo el segundo pozo. Va a haber agua para todos. Sí, sí. No, ni yo. ¿Por qué, don Mauro? ¿Por qué? Porque tendría que haber nacido de regreso. Y así como nació David, mira, ya nació así él. Haciendo instalaciones, y usted instalando pozos. Ya, yo no lo entiendo a mí, pero como le digo, mándeme a vender todas las cosas, las vendo. $10 por la bomba. Ay, la venden rápido. Pues sí, así la dan en precio ganga, obviamente. Cuidado, tocan los cables, muchachos. No, ya los tocaron. No pasa nada. No, no pasa nada, hombre. Este brazo está bonito. Ajá, y van ellos ya. Videos de película van a hacer. Uh-huh. Ahorita va, así como es. Una hora, cada video una hora. Ahorita vamos a dar el procedimiento de cómo va esto, esta instalación de la bomba sumergible, es la que tienen ellos ahí ya, lista para meter. Sus guantes. Ah, sí, faltaba. Es que ellos tienen que volver a detenerla cuando el volado esté ahí porque van a pegar el otro ahí, ¿verdad? Sí, van. Ay, Dios mío. Son varios. ¿De qué año nació usted ahí? 88. Los de los 80 han salido buenos, tío. Ah. Usted es inteligente también. Pone bomba usted. No. Es que solo los del 88. Son los que ponen bomba, Mauri. Yo no pongo bomba. Ay, bueno, y esperando no. Que no son bombas de matar gente. No, bombas sumergibles de agua. Bombas sumergibles de agua. Ajá. No hay ni bombas del submarino agua. Que sacan agua. Y la verdad, acá ven las calles. Uh-huh. Cola de gallo. La cuchillita. Se llama cola de gallo. Uh-huh. Para que no vayan a creer. Solo los electricistas, no, los constructores la andan. Yo estoy en bachillerato eso. Ya. Sí, lo vamos quitando, no gusta como que no. Una música de enamorado. Como que para la NASA vas a volar. No, yo no estorbo. Mire, ahí va. Está bien original porque cabalista casó con el tubo. Ajá.
Y hay algunas. O cuando se ponen esposos artesanales, sí cuesta, porque como va a los libros, vieras como pesa. Ahí está la novedad. Ahí voy. Vamos a ver. Púntele bien. ¿Qué lo recibe? Va, vaya dando cable de corriente. A los Aníbal. Si quieres pasarte para el bumper, ya vimos que no hace fuerza. Sí. Sí. Prende la vez. Único, digo. Vale. No, que se volado está. Ay, que ya va agarrando espesor. Ya, pues, ya se sintió agua, ¿va? ¿Sí, o qué? Va, no. ¿Ya jalaba? No. Ah, ya, porque va. No me la aflojes mucho. No. Lo necesario, dale. Se va descontrolando, Daniel. Sí. Si usted hace una situación peligrosa. Dale. Se le va bien solo. Ya tenés que ir controlando, Aníbal. Voy a poner yo allá también. ¿No? Voy a poner yo también allá. Allá anda el guante. Pues, esto. Es donde la misma mano, los dos, creo. Ah, los dos. Allá adentro andan guantes. Anda, ayúdale mejor ahí a agarrar, Maurín, porque no queremos. Si este volado, pelotero, me voy a dejar ya. Ay, ponerlo. Vaya. Ahí está, vaya, chiquitito. Ahí. Porque lo tienen suelto, todo, téngalo allí. Mire, por no ponerme guantes. Sí, se arrancó el pellejo ya. Ay, no. Uh-huh. Y faltan toditos estos caños que se vayan para adentro. Así es, Dina. Sí. Y Mauri de aquí que se pone los guantes, ese nombre. Ay, no, Mauri. Yo creo que vamos a terminar, yo, Mauri, poniéndose los guantes. No, no le des, Mauri, tenés que socar. Socá, Mauri. Puede llevar mi mano, pero el lazo no lo hizo. El tú, no, porque si sueltan ustedes, se lleva las manos de David también. Estoy acostumbrado a esto. Ahorita agarro pesor ya. Ya, ya. Va, dale, amigo. Despacio. Abre, dale. Está flojo ahorita. Está flojo. Va, no, no te confíes, no te confíes. Dale. Dale, que iba. Dale. Suave, suave. Sí, porque de repente. De repente agarra camino bastante fuerte. Dale. No conviene que agarre camino. No. Porque entonces. Sí, se va de un solo y no, no, porque le tiene que caber todos los caños que están ahí. Dale. ¿Cuántos caños van? ¿Dos apenas? Dos. Ajá, apenas van dos. 12 metros. Ajá, 12 metros van apenas y son. Son 39. ¡Ay! Ahí va. Es que ya siento que se va. Dale. Despacito. Sabes, no te confías. Sí, no te despacito te vaya a ir todo. Inso. Despacito. Dale. Ya siento yo que los quedamos en el caño. Dale.